Los guatemaltecos ayer elegimos a los diputados para el próximo periodo legislativo. Conozca ahora cómo quedó integrado el Congreso de la República. Al menos 13 partidos políticos tendrán representación en el Congreso para este próximo periodo legislativo 2016-2019. De acuerdo con las últimas proyecciones realizadas por ASIES con base en los resultados ofrecidos por el Tribunal Supremo Electoral, Líder continúa siendo la bancada más grande con 44 diputados, seguido de UNE con 33, El Patriota con 17. Todos con 18 y FCN Nación 12. Encuentro por Guatemala y UCN habrían obtenido 7 curules cada uno. Creo Unionista y Viva 5. Convergencia y PAN 3. Y Fuerza y la coalición WINAC URNG Maíz 2. Los partidos sin posibilidades de diputaciones fueron Movimiento Nueva República MNR, Corazón Nueva Nación CNN, Partido Republicano Institucional PRI y Movimiento Reformador MR. Por una Guatemala en paz, Lourdes Hércules. Y a pesar de ser señalados de cometer actos de corrupción, 6 diputados que poseen solicitud de antejuicio en su contra son reelectos. Se trata de los diputados por el distrito de Huehuetenango, Emilene Mazariegos del Partido Patriota, y Mirza Arreaga y Luis Chávez de Líder. Asimismo, Baudilio Ichos de Líder por Chiquimula, Mario Llanes de Líder por Petén y Mario Rivera de Líder por Quiché. Los 6 diputados se encuentran en proceso de perder su inmunidad para ser puestos a disposición de la justicia. No obstante, todos encabezaban las listas distritales. Esta semana se tiene previsto que los diputados elijan al nuevo vicepresidente de Guatemala, aunque las actividades legislativas se podrían estancar luego de que varios diputados no lograran reelegirse. Después de los resultados de las elecciones generales, la agenda legislativa se podría estancar, debido a que al menos 50 diputados que buscaban su reelección no lograron mantener la curul y podrían ausentarse de las actividades al ya no tener interés por culminar la legislatura. Bueno, yo creo que hay un deber moral y legal. Y yo creo que tienen obligación de venir, y si no vienen, obviamente podría incurrir en alguna ilegalidad, ¿verdad? Incumplimiento de deberes, por ejemplo. No se puede, y si eso ocurriera, se debería tomar alguna medida. Es normal que algunos diputados que no hayan sido electos pierdan el interés en participar, pero hay un reglamento interno del Congreso que obliga a la asistencia a las sesiones ordinarias de los martes y los jueves. Nosotros esperaríamos que, una vez pasado este mal momento de haber perdido, recuperen el ánimo y que todos podamos asistir a las sesiones y podamos legislar en favor del país. La Junta Directiva ya contempla este escenario, aunque hace un llamado para que los diputados cumplan con el periodo para el cual fueron electos y que termina el 14 de enero de 2016. Hay un riesgo. O sea, de que pues los diputados que ya no se reeligieron ya no tengan ninguna motivación para venir a las sesiones. Y en ese sentido esperamos que todos tengan su responsabilidad y su obligación de participar en las próximas sesiones. Entre los principales temas que el Congreso tiene que abordar está la elección del vicepresidente del país, pero hasta el momento se desconoce cuándo se podría realizar, debido a la ausencia de los diputados en la reunión de jefes de bloque. El día de hoy era, digamos, un día un poquito especial, en el sentido de que pues iba a ser tal vez un poco complicado que vinieran todos los jefes de bloque, por las circunstancias que se están viviendo en los temas de los que son los resultados a nivel electoral. Pero de todas maneras nosotros como Junta Directiva teníamos la obligación de informarle a los que se hicieran presentes sobre la carta que ya envió el presidente Alejandro Maldonado sobre la terna que quiere él que se escoja uno de los 3 para que sea el próximo vicepresidente. Otro de los temas son las reformas a la ley electoral y de partidos políticos, que el Congreso deberá retomar desde su primera lectura. Por una Guatemala en paz, Dulce Rivera y Noé Medina. A diferencia de otros procesos electorales, este año los guatemaltecos optamos por realizar elecciones legislativas bastante distintas de las elecciones de corporaciones municipales y presidenciales.
Con una dinámica atípica, los guatemaltecos eligieron este domingo a los nuevos representantes en el Congreso de la República. Por medio del voto cruzado, la representación de diputados en el Congreso no es proporcional a la del resto de autoridades. Vimos que las elecciones legislativas a nivel nacional no coinciden con las elecciones a nivel distrital necesariamente, y menos con la presidencial o la de los alcaldes. Vemos muchos partidos que obtuvieron alcaldías que no tienen tanta representación en el Congreso, y también tenemos votos por candidatos presidenciales que no tienen representación en el Congreso. Es decir, el voto hacia los diputados parece haber mostrado mucha información. En este sentido, los partidos beneficiados por este voto cruzado habían sido Encuentro por Guatemala y Convergencia Revolucionaria, mientras que los perdedores, por haber quedado con una cantidad de curules por debajo a sus expectativas, sería Líder, Patriota y Todos. A pesar de ello, se muestra un Congreso con fuerzas políticas más estables que permitirían dar continuidad a los temas que en la actual quedaron pendientes. La siguiente legislatura creo que no va a empezar tantos temas de cero, y también porque la sociedad se ha dado a la tarea de vigilar, participar, involucrarse, hacer propuesta, exigir con más claridad y de forma más unida. De los 158 diputados que integran el Congreso, 73 fueron reelectos y 85 pasan a formar parte del organismo legislativo por primera vez. No obstante, con bancadas que se proyectan menos variables. Este es un Congreso que ya muestra cierta estabilización en el sistema de partidos políticos. Empezamos a ver que la variación de las fuerzas políticas ahora respecto a la configuración anterior no son tan drásticas. La volatilidad, de cierta manera, se ha reducido. Por una Guatemala en paz, Lourdes Cercles y Byron Secaida. Tenemos más noticias esta noche. Después de la pausa, al menos 800 denuncias de delitos electorales recibe la Fiscalía Especial. Regresamos.